Olá, amigos, que Deus bendiga a todos ustedes. Nosotros estamos aqui em nosso templo de la fé, com uma persona que, através de la fé, ha logrado um cambio para sua vida econômica. Senhora Andrea, cuéntanos como que era sua economia antes de conocer la Iglesia Universal. Pero antes, ¿a qué se dedica, señora Andrea? Ahorita como comerciante, hace de 12 años. Desde hace 12 años, sí. Usted es comerciante. Sí, señor. ¿Trabaja con qué? Panadería. Panadería. ¿Cómo que era su economía antes de conocer la Iglesia Universal? Antes de conocer a la Iglesia Universal, mi vida era totalmente precaria, era una humillación, era una situación que no teníamos a veces que comer. Cuando comienzo a venir a la Iglesia Universal, en mí despertó una curiosidad de lo que Dios da en las personas cuando venimos con una necesidad. ¿Cómo está su economía hoy? Actualmente le agradecemos a Dios, mi familia, porque ha sido un sustento no nada más para mi familia, hijos y mi esposo y en el negocio, sino para mi familia general. He podido ayudar a mi familia, he podido ayudar a las personas que necesitan, he podido dar a las personas necesitadas. La economía está completamente transformada. Transformada completamente, Señor. Mire, para mí o para nosotros todos es una bendición que, mientras que hay personas que no tienen que vender o tienen que vender y no hay clientes, a nosotros, gracias a Dios, las colas para comprar, eso es lo más grato. O sea, su economía bendecida, próspera, antes no tenía que comer, hoy hacen colas para comprar, sí. Es decir, una vida económica completamente bendecida. Amén. Así ha sido, Señor. Amén. Amigo, amiga, participe en los días lunes en la Nación de Vencedores. Aquí en nuestro Templo de la Fe, en la Avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas y la Estación del Metro Artigas, estaremos determinando su victoria financiera. Así como Dios transformó la vida de la señora Andrea, prosperó su vida, Dios tiene poder para restaurar su economía. Participe con toda su fe y tenga la seguridad que un milagro espera por usted a través de su fe. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Son muchos los caminos para alcanzar el éxito. Educación académica, especialización, ascenso profesional, inversiones financieras, pero no siempre eso es suficiente. Existen aquellos que confían en las direcciones hechas por la fuerza de su brazo o en las ideologías de terceros, pero de tanto nadar y nadar mueren en la orilla. Solo existe una dirección que es capaz de revolucionar la vida financiera, cuyo propósito es erguirle el polvo y así exaltarle entre los hombres, a través de la fe sobrenatural. El pectoral del pacto. Un artefacto que simboliza esa conexión y acceso a la dirección de Dios. Elemento que trae poder, fuerza y respuesta para todos aquellos que la reciben. Lunes, en todas las Universal del país. Venga y reciba el pectoral del pacto. El artefacto sagrado que le traerá las respuestas que usted siempre ha buscado. A las 7:30. 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 y 6 de la tarde, en la mayor reunión de prosperidad del mundo. Avenida San Martín, número 40, entre el Bloque de Armas y la Estación del Metro Artigas. Boulevard de Sabana Grande, diagonal a la Estación del Metro Chacaíto. Avenida Norte 1, de Maturín a Santa Bárbara, a 2 cuadras de la Avenida Urdaneta, Parroquia Altagracia, o en cualquier Universal cercana a su domicilio.